anche tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini. Buenos días, familia. Estamos todavía aquí en Playa Bonfil, Acapulco. Estamos con Super Emi. Hola. Habemos comprado dos hamacas, porque en la playa es bueno. Ahora necesitamos ir a una ferretería para comprar dos cuerdas. Bueno, cuatro cuerdas. Y así podemos colgar la hamaca en el próximo lugar que vamos. Tenemos dificultad de entender dónde queremos irse, porque Zaira tiene siempre que dar clase. Tenemos problema con la batería otra vez por el refri que se dejó encendido por culpa de un problema eléctrico. Y entonces ya tenemos el on, pero no sabemos si aguanta la batería para hacerlo funcionar. No podemos permitirse de gastarse otro dinero para Scooby, decimos. Esos son los problemitos que tenemos en esa temporada. Que me ha saludado. ¿Quién te saludó? Que me ha tirado la cámara. Soy lleno de piquete de zancudo. El zancudo es un pequeño problema cuando es temporada de lluvia en muchos lugares, decimos. No sé dónde está la ferretería, tengo que ser sincero. Ah sí, bueno, hay varias, pero no sé cuál es la mejor. Vende banquitas. No, vende banquitas, sí. Oh, aquí hay un poco de sombritas, pero no va a durar mucho. No va a durar mucho, papá. No, porque hay mucho calor. No, que. Pero eso es un Pemex, ahí hay baño. Y ahí hay el agua, creo, sí, hay una goma con agua. Siempre hay agua en los Pemex, eso es una buena cosa para nosotros cuando que tenemos que llenar nuestro Scooby. Bueno, el calor no es mucho en ese momento, me encanta la playa, tengo que decir también tropical es una de las mejores, pero en Van hace mucho calor, eso tengo que decir. Aquí que hay, se ve que es fresco, ¿eh? Ahí hay una super ferretería cruzando la avenida. Bueno, habíamos decidido con Emi de irse a esa ferretería porque vimos que hay la cuerda ahí. Emi se ha dado cuenta que hay la cuerda ahí. Y aquí hay aquí. A ver si son cuerdas. ¿Son cuerdas? Pero, sí, parecen buenas. 125 el kilo. Bueno, ya compramos la cuerda. Aquí están. Y bueno, cuando tenemos un lugar podemos poner la hamaca. Regresamos donde está Zaira. Y ya, vamos a ver lo que pasa. Con toda la familia, aquí estamos. Hola. Y queremos, hola, queremos irse a Shedao para tomar un poco de fresco y ver si vamos a comprar algo. Eso, ¿combi? Urban. Estamos en el Urban, así parece, así nos dicen. Y vamos adelante. Entonces, ¿dónde está Shedrao? Es ahí. Es increíble Shedrao aquí. Hemos hecho un vídeo cuando llegamos que se veía Shedrao y eso es internacional, parece casi un lugar donde hice para pasar, para comer. Me encanta eso. Ahí también puedes tomar vino, también ahí. ¿Cómo se dice? Puedes poner tu vaso y te dan el vino así. Una máquina, que no sé cómo la llaman. Oh, esta estatua sí significa algo. El hombre que tiene la mujer y la mujer que tiene el niño. El niño tiene los pájaros que volan. Tiene un buen significado, creo también. De libertad, algo así. Oh, qué fresco. Aquí sí, ¿eh? Está fresco. Qué bien. Se puede comprar el pollo aquí comiendo directamente, pero si no se paga. Ya que el lunes es mi cumpleaños, vamos a empezar a comprar una botellita de vino para festejar un poco, a ver qué hay aquí. Sí, tenemos un poco de hambre, vamos a comer un pollo. Sí, creo que está bien, creo que son todos suyos. Sentamos aquí a comer un pollo. Bueno, ese drago sí que hay vino, puede tomarte el vaso. Entonces ahora vamos a dar 100 pesos.
y vamos a llenar una targuita. Eso es de mi tierra, de donde llego yo. Madre, gracias. El pino grillo es no nada más mi país, es mi estado, mi región. Qué bueno que estés en región. Me extraño un poco. Ándale, gracias. Dos copitas, una, porque el lunes es mi cumpleaños, entonces aprovechando un poco del vinito. Gracias, muy amable. Ah, qué bien color. Y yo trabajé en el vino y hacía vino, y me acuerdo del Pinot Grigio, que se lo hacía, es correcto, he trabajado, lo conozco como vino. Gracias. Aquí en Cedraui. Aquí en Cedraui tomamos un poco de vino. Chin, chin, amor. Ahora vamos a buscar a lo amado de la familia aquí, los cacahuates, que no sé tampoco dónde están. A ver, aquí no, me han dicho que es por aquí, pero... Aquí hay dulcería, pero no veo los cacahuates. No me acuerdo, lo había visto. Aquí lo habíamos comprado, el cacahuate un poco más natural, pero no sé dónde estaba los cacahuates. Le preguntas de ir a ver si se acuerda dónde. También me dices que los cacahuates son por aquí. Vamos a verlo. Típicamente los cacahuates naturales son cosas frescas. Aquí es. No, aquí es dry. Si te compras las carnes, te las cocen también. No puedo creerlo, eso es súper, súper. El mejor Cedraui que he visto. En Acapulco se supera. Te puede tomar un vino a un precio aceptable. Te puede también comer una carne, te la cocinan. Hay queso de calidad a buen precio, jamón serrano a buen precio. No, Cedraui. En Acapulco, mejor en un restaurante, ¿eh? Oh, también eso es fantástico. O sea, hay el lugar de la cerveza fría. O sea, te entras aquí, te enfría más y puedes también ver la cerveza que... Estamos directamente adentro del refri, no puedo creerlo. Un Cedraui así, hay toda la cerveza, ¿no?, de todos los lugares, creo, casi todo. La chuf normal, no puedo creerlo. No, y hay varios tipos de cerveza, la Minerva, la Bélgica, no puedo creerlo. Entonces, para festejar mi cumpleaños, he decidido de tomar una cervecita que me encanta. Y lo sé que no es mi cumpleaños, pero lo hago ahora porque después el lunes de ir a trabajar, así es. Y lo que quiero tomar es, ahora le van a ver cuál es mi cerveza favorita. Bueno, que no es mi favorita, soy adentro de refri, lógicamente, pero es la tipología de cervezas que es. Y para no equivocarme de tomar una otra, tomo la que sé cómo es. Es poco comercial, pero es una Bélgica, y la que me gusta es la Schuf. Pero hay varias y no sé cuál es la misma. Ese es el color de la cerveza Bélgica, y si se ve, ni se ven los dedos por atrás. Y es usualmente está malteada, creo, 2-3 veces. De hecho, la llaman también Trapper. Un mazo de cerveza, la supe, una de la más conocida, la más comercial. Como aquí está escrito que son 40 años que la hacen, pero ya se ha hecho noche. Así es, sí, una parte de la fiesta de mi cumpleaños. Aquí a Cedraui, fresquecito. Ahora vamos en casa. Sí, fue una buena fiesta. Creo que es por ahí. Lo tomamos en casa. Espero que les gustó este vídeo. Ahí hubiera mucha felicidad a toda la familia. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. Notte, giorno, di torno girando, delle belle turbando al riposo. Ma ci sento a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo. Ma ci sento a dolcino d'amor. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color.
color. Non più avrai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerato, delle belle te bando a riposo, ma ci sei tu a tucino d'amor. Delle belle te bando a riposo, ma ci sei tu a tucino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, quando sta di stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, colonne, vie, salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le porre tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei penachini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerato, delle belle te mando a riposo, ma ci sei tu a tucino d'amor. Delle belle te mando a riposo, ma ci sei tu a tucino d'amor. Che rovino alla vittoria, alla gloria militare, che rovino alla vittoria, alla gloria militare, alla gloria militare, alla gloria militare.